Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Morais, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Es el pensamiento de un hombre inteligente, que está fuera del marco afectivo en que me veo hoy envuelto. Debo hacerle caso a sus razonamientos. Se incorpora y da varios pasos por la habitación. Todavía parece meditar profundamente lo leído anteriormente. Aún debo esperar la respuesta de los compañeros del centro principal en La Habana, pero acataré lo que ellos decidan. Lo primero es terminar el trabajo para el cual fui seleccionado. Aeropuerto Internacional José Martí, La Habana. Horas del mediodía. Bueno, ya estoy aquí en La Habana. Ahora tengo que llegar a un hotel. ¡Eh, ciudadano! Caramba, oficiales de aduana. ¿Es conmigo? Sí, con usted mismo. Debe acompañarme hasta aquella oficina. ¿Pero por qué? ¿Hay algún problema? Miren, mis documentos están todos en regla. No se trata de sus documentos, por favor. Acompáñenos. Yo no sé por qué me revisan el maletín. Yo no traigo en él nada malo. Bueno, depende de qué usted entiende por malo. Bueno, pues lo que yo traigo ahí son tubos de pasta y pomos de champú. ¿Tantos pomos de champú y tantos tubos de pasta? Oscar, hazme el favor de abrir uno de estos tubos. Quiero comprobar si en verdad esto es pasta dental. Uno de los agentes de aduana se acerca y toma el tubo de pasta dental. Con cierto trabajo logra abrir la tapa plástica hermetizada con cierta sustancia acrílica. Dame acá, Oscar. Veamos qué hay dentro de estos tubos. La oficial introduce en el tubo una pequeña varita de metal y al retirarla y olerla... Así que pasta dental, ¿no, ciudadano? Esto es explosivo plástico C4. Y trae usted encima la cantidad suficiente para hacer volar a un camión. Usted queda detenido, ciudadano. Es mejor que acabe de confesar. Sabemos que su nombre completo es Marcelo García Rubalcaba y que reside en los Estados Unidos desde hace más de 30 años, pero que es de origen mexicano. Sabemos además que recibe órdenes del octogenario Andrés Nazario Sargent, quien a su vez es fundador y principal dirigente del Alfa 66, uno de los más antiguos y violentos grupos anticastristas de la Florida. ¿Es o no es cierto esto? Bueno, pues sí, es cierto. Pensábamos utilizar este explosivo en un nuevo atentado al Hotel Guitar en Cayo Coco. La organización Alfa 66, a la que usted pertenece, es responsable además del secuestro de un avión de pasajeros durante un vuelo doméstico en el interior de Cuba. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, sí. Pero después que el avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Myers, los pasajeros fueron reembarcados para Cuba. Pero el avión jamás fue devuelto por el gobierno de los Estados Unidos. Además de ese... Otros 15 secuestros aéreos han sido realizados por organizaciones contrarrevolucionarias. Y Alfa 66, a la cual usted pertenece, es una de las más violentas. Usted es un terrorista, Marcelo García Rubalcaba. Desde ahora queda a disposición de los tribunales revolucionarios de Cuba.
Tony, menos mal que llegaste. Yo pensé que ya no vendrías. Antonio Guerrero se queda varios segundos detenido ante la puerta, como si titubeara ante la decisión de entrar o no. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? No, no. Es que pensaba. A ver, ¿en qué pensabas? Digo, si se puede saber. En lo referente a nuestro casamiento. Ven, sentémonos. A ver, Tony, ¿qué te preocupa sobre nuestro casamiento? No es que sienta alguna preocupación. Es más bien, digamos que aún siento alguna reserva. ¿Reserva? Sí, ya fui casado. Tuve que separarme de mi esposa antes de venir a vivir aquí, porque ella no quiso acompañarme. Lo peor es que tenía 2 meses de embarazo. No creas que no me costó trabajo superar eso. Lo imagino. Pero, ¿por qué me dices esas cosas? ¿Qué tengo yo que ver en eso? Nada. Pero solo estoy tratando de salvar algunas distancias para que luego no suceda nada que afecte nuestra relación. Mira, Maggie, hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Algo de lo que quieres hablarme? ¿De qué cosa? Por ejemplo, en lo relacionado a la dieta vegetariana que llevas tan rigurosamente y de la cual me haces partícipe. Uh-huh. Está bien, ¿qué hay con eso? Que estoy demasiado delgado y esa dieta acentúa aún más mi delgadez, que es ya de por sí extrema. A ver, Tony, a ver. ¿Qué quieres decirme con eso? Que aunque viva a tu lado, no debes exigirme que cumpla tus mismos hábitos alimenticios. ¿Eso quiere decir? ¿Quiere decir que por fin te decides a venir a vivir para acá conmigo? Actuaron como oficial del Benín, Jenei Jubiel, Marcelo Johanier Carmona, Tony Fernando Conde, Maggie Joandra Isabel Rodríguez, agente de aduana Lidisbel Rosado del Sol, grabación Joel Rocha, musicalización Hailer Cañizares, efectos Michelle de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más...